fin estamos en Calafate, aquí en la zona más austral de Argentina, al lado del lago argentino. Y nada, esto acaba de empezar ahora mismo. Pues para todos aquellos que además de la pesca os gusta pues la naturaleza y disfrutar de la naturaleza realmente extrema, a mi espalda tenéis lo que es la parte donde está el Perito Moreno, que es probablemente uno de los glaciares más famosos de todo el mundo y está a las orillas del lago argentino. La Ruta 40 queda muchos kilómetros atrás y poco a poco nos adentramos en la meseta del Strobe, una zona donde la habilidad del conductor se pone a prueba por la dificultad de la pista. A nuestro paso, el paisaje se va convirtiendo en una extensa zona árida y baldía, sin apenas vida que combata la dureza del terreno. El sentimiento de soledad va calando en nuestro cuerpo a cada metro que nos adentramos en este desierto de roca y maleza. Ya no hay vuelta atrás. La civilización más cercana se encuentra a muchas horas de camino. Sin comunicación, sin huellas del ser humano, nos percatamos que estamos a merced del destino. Una delgada línea separa la seguridad de la tragedia, aunque nuestro objetivo sigue siendo claro: pescar las truchas más grandes del mundo en el lago Strobel. Generalmente los pescadores vienen diciendo mi récord es de 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Y es muy divertido a veces decir que uno le puede asegurar su récord en este lugar. Es muy fácil lograr una trucha de 5, 6 o más kilos en el primer día de pesca. Yo creo que es un lugar como para cerrar un ciclo, digamos, de pescador. Otra increíble trucha que se deja. Del Jurassic, preciosa. Después de haber capturado una fantástica trucha aquí en este pozo, hemos pensado pues en estos rápidos con estas cascadas donde hay un montón de peces apostados detrás de las piedras, tentarlos con un Chernobyl para que veáis cómo son de agresivos y toman la mosca en superficie. Bueno, vamos a dedicaros una clavada con una mosca Chernobyl en el río Pedregoso. Se me va a ir por la cascada abajo, debe pesar alrededor de 5 o 6 kilos. Hermosa trucha con hermosa picada. A ver si la meto por el canalito este. No, 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 no. Se va a romper el hilo. La vamos a traer para acá. Rozando las piedras. No quiere. Estamos forzando al máximo. Caña, línea, todo. Es como imposible pasarla por ahí. Es demasiado grande. Ahí está. ¡Ah! Venga, pequeña, déjate subir. Venga, pequeña. Ahí está, ahí ha pasado. Hermosa trucha. He conseguido coger el hilo. Está agotada. ¡Ah! ¡Ah! Mira qué cosa más hermosa. Dios mío, qué trucha en medio de este paraje. Qué cosa tan hermosa. ¡No! ¡Jurassic! Estamos aquí en la bahía, en la zona de
más aire. Ahora mismo pueden estar habiendo entre 80 o 90 kilómetros por hora y vamos a demostrar que también se puede pescar a mosca en el Jurassic con ese viento. Acabáis de ver ahora a Krister desafiando a 90 kilómetros por hora y sacando una hermosa trucha de unos 7-8 kilos. Y esto no es Costa de Amorte, esto es Jurassic Lake. En unas condiciones de viento tan desfavorables, tenemos que procurar aprovechar el viento que nos viene de espalda para hacer un back cast y luego, con mucha más suavidad, proyectar hacia adelante para que caiga. Esperamos un poco que se hunda la mosca y empezamos a hacer strip. Probablemente hoy, en estas condiciones, que hace mucho viento, pero sobre todo mucho frío, la temperatura ha bajado mucho, estén muy profundas y cueste llegar a ellas. No vemos muchas nadando, cuando lo normal es aquí verlas dar vueltas nadando preparadas para entrar en el río. Esto es cuestión de paciencia y perseverancia. Y Krister tiene otra. Si alguna vez has pensado en un lugar realmente remoto, en algo totalmente distinto a lo que ya conoces, en algo que realmente te pueda sorprender, este es uno de los lugares.